Hoy en Clubes del Mundo os vamos a contar la historia del Breda Blik, un club de máxima actualidad y que acaba de ganar en 2022 por segunda vez la Liga de Islandia. El Breda Blik tiene su sede en Kópavogur, situada muy próxima a Reykjavik. Es la segunda ciudad más extensa de Islandia y con una población de casi 38.000 habitantes. El club disputa sus partidos en el estadio multiusos de Kópavogsvöllur y cuenta con una capacidad para algo más de 3.000 espectadores. El estadio fue inaugurado en 1975 en un partido de segunda división del Breiðablik ante el Víkingur Ólafsvík. En 2008 se inauguró una nueva tribuna que también contenía los vestuarios y salas multiuso. En 2019 se reemplazó el césped natural por césped artificial. El Breiðablik fue fundado el 12 de abril de 1950 y su nombre proviene de la mitología nórdica, que significa la casa de Baldur. Su apodo representa el brillo de las estrellas en el firmamento. Su primer partido de competición no fue hasta 1957 ante el Brotur Reykjavik. Después de pasar muchos años en las categorías inferiores, en 1971 logra ascender por primera vez a la máxima división islandesa, conocida como Úrvalsdeild, y ese año también disputa su primera final de la Copa, que pierde ante el Víkingur. Del periodo de 1971 a 2005, el Breiðablik nunca logró cierta estabilidad y estuvo ascendiendo y descendiendo todos estos años con mucha frecuencia entre la primera y segunda división islandesa, logrando ser 6 veces campeón de la segunda división islandesa. A partir de su ascenso en 2005, el equipo masculino del Breiðablik se ha establecido como una potencia en Islandia, jugando hasta el día de hoy de forma ininterrumpida en la máxima división islandesa. El Breiðablik cuenta con una de las instalaciones juveniles más grandes de Islandia, que se basa casi en su totalidad en el talento local. A principios de la década de 2000, los internacionales de la Selección Nacional de Fútbol de Islandia, que llegaron a través de las categorías inferiores del Breiðablik, incluyeron jugadores como Johan Berg Gudmundsson, Gudmundur Kristjansson, Alfred Finnbogason y Gylfi Sigurdsson. El primer gran título del equipo llegaría en 2009. En la Copa Islandesa hicieron una gran campaña, llegando hasta la final. Allí se enfrentarían al conjunto capitalino del Fram Reykjavik. Después de un 2-2 al final del tiempo reglamentario, el Breiðablik tuvo la sangre más fría en los penaltis y se llevó su primera copa a casa. Solo un año más tarde, en 2010, el Breiðablik realizó una gran temporada en la Liga Islandesa. Tuvo una dura lucha por el título con el FH Hafnarfjörður y el IBV Vestmannaeyjar. Finalmente, el Breiðablik se lleva su primer título de liga, igualando a 44 puntos con el Hafnarfjörður, pero teniendo mejor diferencia de goles. Merecido título para el Breiðablik. Fue a partir de 2010 que el Breiðablik empezó a disputar regularmente competiciones europeas, obteniendo grandes triunfos ante equipos importantes como el Rosenborg noruego o eliminando de la Conference League en 2021 a todo un Austria-Viena. Solo el Aberdeen escocés pudo eliminar finalmente al Breiðablik de esta edición. A partir de 2010, el Breiðablik también logró ser 4 veces subcampeón de la Liga Islandesa, en 2012, 2015, 2018 y 2021. A eso hay que sumar que en 2013 y 2015 el Breiðablik llegó a ganar 2 veces la League Cup nacional. En 2022, la Liga adoptó el nombre de Besta Deild Karla y fue en este año que Breiðablik volvió a ganar la Liga Islandesa por segunda vez.
En esta ocasión lo hizo con una gran dominancia sobre el resto de sus competidores, sacándole 8 puntos de ventaja al segundo clasificado, que fue el Vikingur. Desde 2016 no había vuelto a ganar la liga un equipo fuera de Reykjavik, y el Breiðablik lo hizo posible. En toda la temporada solo llegó a perder 3 partidos y en casa ganó todos sus partidos, excepto un empate ante el Vikingur. Este título en la liga le vale la participación en la fase de clasificación para la Champions 2023-2024. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos y amigas. Como siempre, os animamos a compartir este vídeo y dejar vuestros comentarios. Recordaros que podéis apoyar al canal haciéndoos miembros o con el botón de gracias de cada vídeo. Y no olvidad nuestro lema: cada club merece contar su historia, y en Clubes del Mundo nos esforzamos por hacerlo posible. Hasta la próxima. Chao, chao.